Placenteramente gracias, porque estamos en un lugar donde, y esto está bueno contárselo, donde uno tiene por lo menos una historia musical que vos construiste, y ahora un lugar musical, que es el estudio, que digo yo, que todo músico quiere tener. Yo creería que sí, yo creería que es casi una necesidad en estos tiempos, no porque los estudios de grabación no estén buenos, porque... El estudio de grabación tiene una mística, el estudio como estudio en sí, ¿no? Donde se va, donde el músico deja su universo y se mete en otro lugar a expresar sus cosas. Entrar a un estudio de grabación es algo maravilloso. Pero bueno, también pasa a ser una necesidad íntima el hecho de decir, bueno, yo podría tener un lugar donde no perdería mi intimidad, donde podría estar. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando con el correr del tiempo me tocaron distintas experiencias y verdaderamente se disfrutan todas, pero esto es otra cosa. A veces la desventaja que tiene el estudio es que como lo tenés en tu casa, postergás. O sea, es como que va y tocás y por ahí tocás como sin ningún tipo de no sé si expresión la palabra, presión. Pero por ahí es como que tocás muy relajado y eso está buenísimo, pero a veces no está tan bueno, porque tocar relajado es como que y metiste una notita y bueno, total lo hago de nuevo, y terminás haciendo una colección de tomas que después no sabés qué carajo hiciste. En cambio vas al estudio y decís, bueno, es como cuando está en vengo el estadio. Vengo a hacer esto. Es como cuando está en el estadio, viste, el futbolista. Yo nunca pateé una pelota, pero estimo que debe ser algo similar. Viste, decís, bueno, tenés la gente alrededor, tenés...
El estudio son tres o cuatro. Tenés la pecera, tenés la división, tenés... Pero vos tenés que hacerlo bien porque el que está del otro lado está esperando que vos lo hagas bien. ¿Cuándo agarraste un acordeón por primera vez? Qué buena pregunta. Porque habrás agarrado la guitarra primero. Sí, el piano primero. El piano. El piano primero, a los 8. Pues mi vieja era profe de piano. Bueno, eso está bueno. Entonces, el piano era parte de mi juego. Sí, sí. Jugaba a componer canciones, jugaba a cantar, jugaba... Y hubo algo muy lindo que es que nunca me lo prohibieron. Porque muchas veces uno tiene esa cosa que se va heredando, ¿no? De generación en generación y va de degeneración en degeneración. Porque al principio... No queremos ser músicos. Tocalo nosotros. Despacito porque... No, después al último, no toqué porque el piano se rompe. ¿A dónde? O sea, ¿desde cuándo? No toquen ese piano. No toqué la guitarra porque se desafina. Estos son los clavijeros. Se afina la guitarra. O sea, la toqué y la desafina, se afina. La vuelve a afinar. La toco un músico que sabe y la guitarra también se desafina. Entonces, para eso están las cosas. Entonces, en mi caso, no fue así. Yo le daba al piano, sí, lo que me decían, no, bueno, es un instrumento. No es para agarrarlo con la mano, pero eso se enseña. O sea, eso es algo que uno lo... Entonces vos podés tocar de una manera o de otra. Yo jugaba, cantaba esto y siempre estaba como a disposición. Y un día viene alguien y se te sienta y dice, esto no es así, mira, es así. ¿Cómo? Claro, así empezó. Y conectás de otra manera, que es, no me están castigando, me están invitando. Están invitando. A que meta las manos. En ese sentido siempre la música estuvo presente, ¿viste? Desde la radio, desde... Mi viejo quería tocar el violín, ¿viste? Quería tocar el violín, pero en esa época los profes... No, aparte eras autodidacto o nada. Y, ¿viste? Pues, estaba el profesor de música y verdaderamente enseñaban con mucha profundidad, ¿viste? Pues en ese momento no estaban ni los MP3 ni el grabador de audio para... Yo grababa solo. En ese momento vos tenías, si querías recordar algo, lo tenías que escribir. Por lo tanto, la única manera de registrar era escribiendo en un pentagrama. Ahora, tener una melodía en la cabeza, decir, Tito, se me ocurrió esto. Mirá, venía a silbar. A ver, pasámela. Che, es esto. A ver, después lo escribí. En ese momento no era. Entonces era imposible transmitir la música de otra manera que no. El lenguaje fue cambiando. Entonces, cuando vos vas, viste, qué sé yo, para atrás, te das cuenta que el que no podía pagar a un profe de música o la orejeaba o nada. Uh-huh. Y mi viejo fue de los que nada. De los que en ese momento eran muchos hijos y él los miraba por la ventana, los 4 o 5 que estudiaban, y él se quedaba afuera. Y en esa época el profe no era como ahora, que vos ves un pibito que está mirando por la ventana y decís, vení, pibe, vení, a ver, ¿qué querés hacer vos? Vení. En esa época el profe estaba adentro y te lo miraba. Eran épocas difíciles. Uh-huh. Estamos hablando del año 35. Sí, 37. Me parece que en este caso lo bueno es que la cultura, para poner ya que estaban adentro y afuera, salió a la calle. Digo, cuando sale a la calle, y más vos que sos un tipo que tenés recorrido y calle como músico, cuando sale a la calle aparecen todas las mejores cosas. Sí. Porque no pasa a ser del que lo tiene custodiado, sino que pasa a ser de todo. Sí. Y la música y la cultura tienen que ser de todo. Es la manera que uno lo puede expresar. Yo no sé tocar la guitarra. Bueno, ¿qué sabe hacer? Bueno, aprendimos a hacer un programa con los músicos. Y lo ponemos a disposición del que lo quiera. Espectacular. Pero no sé tocar, y no importa. Pero también está haciendo música. Pero de alguna manera estoy ligado a la música. Entonces, claro, y lo ponemos para que todos lo disfruten. Podría hacerlo para mí, para vos, me lo guardo. Digo, no, la cultura es abierta o no es. Uh-huh. ¿Sí? Es abierta, es dinámica. Mm. Muta continuamente. Muta. Muta, eso está bueno. Te lleva a otros lugares. ¿A dónde te ha puesto, por ejemplo, vos la cultura? ¿En qué lugares donde nunca pensaste que iba a estar? Como músico. Porque no vas a decir, yo lugar... pensaba que iba a estar y un día... Porque no. Eso te va pasando y decís, mirá, ¿dónde estoy? No, desde lo... Primero, desde lo interior, me ha puesto en el corazón de mucha gente. Eso está bueno. Que te abraza, y fundamentalmente en la emoción de mucha gente. Primero en la mía. La música sensibiliza. Y después en la emoción, que termina siendo la emoción de todos. Porque la emoción es una sola. Hay una emoción alrededor del mundo. Y la vida es una sola. Me muero yo mañana y al mismo momento en que yo me morí mañana, nace otro. Y la vida es un río. Se perdió una gota. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver... ¿Y por qué a mí? ¿Y quién carajo sos vos para que no? ¿Y por qué no? Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, primero me puso en ese lugar, ¿no? A mí me costaba mucho hablar. Yo de pibe me costaba mucho relacionarme. Uh-huh. Me costaba enormemente. Y la viola... Es un canal de expresión. Fue un lenguaje. Y tal vez por eso elijo más la música instrumental que la música cantada. A pesar de que, obviamente, que he tenido momentos donde he cantado y todo. Sí, pero... En distintas formaciones y todo.
pero lo mío es decir sin la palabra. Bueno, pero mirá vos, o sea, entre aquel violín que no podía agarrar papá, el piano de mamá y lo que no se podía contar en palabras, se termina produciendo una metamorfosis interesantísima. O en realidad, más que una metamorfosis, se termina consiguiendo una identidad, que es lo que de alguna manera todos buscamos, tener una identidad. Yo creo que ese río de la vida del que hablábamos recién nos lleva a esos lugares, ¿no? O sea, nos lleva a que, por una cuestión natural y no forzada, por eso es natural, nosotros vengamos en cierta manera a como a realizar cosas que todavía no están realizadas. O sea, yo creo que hay cuestiones, desde lo familiar, uh-huh, desde muchas cuestiones, y a la vez no. A veces venimos a romper determinados, sí, mandatos, estructura, y determinadas estructuras que estaban bueno, totalmente arraigadas, está, y nos bueno, toca a nosotros, bueno, como habitante de la acá y de la ahora, patear el tablero y decir, yo no puedo seguir esto, yo no soy esto. O sea, yo hice ingeniería electromecánica. Me recibí de ingeniero electromecánico, me encanta la electricidad de potencia, ese laburo de electricidad industrial, me encantan las redes de energía. Pero tener una vocación de músico que es inquebrantable. Pero yo soy músico, y mis amigos ingenieros siempre me... Y digo mis amigos ingenieros, no digo nosotros los ingenieros, porque yo me considero un híbrido entre muchas cosas, ¿no? O sea, como que uno va tomando ciertas cosas. De hecho, este estudio me lo calculé, volví a la acústica física de hace muchísimos años, y fui calculando los tiempos de extinción y qué sé esto y qué... O sea, pero volví a hacerlo... En ese momento, yo soy un músico. Yo sé perfectamente que soy músico, y durante mucho tiempo, por muchas cuestiones, digamos, de inercias, familiares, sociales, culturales o lo que fuere, yo era un estudiante de ingeniería y fui un ingeniero y dije, yo no quiero hacer esto. Es decir, yo soy un músico, yo tengo que hacer música. Me encanta la ingeniería y si podemos hacer algo, pero claro que lo vamos a hacer. Pero yo soy músico, yo tengo que expresarme desde este lugar. Entonces, eso costó mucho. En mi casa costó mucho que se comprendiera. Sí, porque además es un desafío. Es un desafío. Y cuando en un momento determinado uno patea el tablero y larga el laburo y renuncia, después de tener un laburo... Se viene la palabra. Claro. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Entonces vos decís, sí... Y sí, porque esto me va... En verdad la música me hizo millonario, pero no de acá. Me hizo millonario de esto, de estas cosas. Y o no sea, pasaste hambre. No. Ahí está lo otro, porque podría haber... Digo, a Dios gracias y a la claro, música y a la gente claro, y, digo, y no a pasaste la vida. Hambre, porque podría decir, digamos, un frío economicista diría que no generaste rentabilidad. Claro. No íbamos por eso, íbamos por el Murphy y por la sabiduría. Y tal cual. Y ojo que pasamos un momento donde sí, había poco para... No importa. O sea, no importa. No es tampoco que con eso decir, no, si no pasaste hambre no puedes ser músico. Como al revés. No, es más músico. No. A cada uno de nosotros la vida nos va planteando distintas cosas, distintos interrogantes que uno en el camino los va respondiendo. Y yo creo que... Como redondeándote la pregunta, desde lo interno me dio todo eso. Y desde lo externo llegamos a tocar tango en Siberia. O sea, dos veces, 5.200 kilómetros al este de Moscú, en un lugar donde solo era nieve y pinos y el avión se cruzó cuando aterrizaba porque no había manera, aterrizábamos en el hielo. Y vos decís, ¿qué estoy haciendo acá? Prácticamente arriba de Mongolia, tocando música argentina, y ahí te encontrás con un universo totalmente distinto, con un ruso... gigante, con una barba así, que te trae un mate como si te presentara un hijo, te ceba un mate para vos. Entonces vos decís, eso era impensado. Eso era totalmente impensado para mí. Tocar con determinados músicos que yo admiraba y que veía y tenerlos a veces... Como par. Y prácticamente no es como yo siempre digo una frase que tal vez es risueña, pero digo, bueno, no me junto, no me paso el 20 de julio junto. Digo, no festejo el Día del Amigo con ese músico. Pero nos mandamos mensajes y nos escribimos y nos cambiamos arreglo y me invitan a grabar o los invito. Entonces vos decís, pará, pero eso te lo da... Ese tipo de emociones te la da la música. Ir a la isla, que hay un videito ahí que subí tocando con un viejo islero que toca la viola. Me llevaban en una canoa desde un rancho, de una ranchada, hasta un boliche que hay en la isla. Me llevaron en la canoa y fuimos tocando. Entonces hay una, eran 6 o 7 en una canoa de pescadores, donde se bajaron las redes y donde subimos con el acordeón y la viola, y eso también es impensado. O
sea entrar a un universo totalmente diferente. Vamos a otro universo musical y te escuchamos. No sos, digamos, de hoy, porque antes fuiste también un músico de un grupo, de otro grupo, y fuiste, lógicamente, haciéndote músico. Para llegar a Mongolia, llegar al hielo, estar con un bandoneón, antes hubo un tipo que, y en esto está bueno, que se hizo acá, en este lugar del mundo, en el sur de la provincia de Santa Fe. Sí. Porque eso está bueno contarlo para el pibe que está viendo. Sí, sí, hoy estás allá, pero primero te tuviste que hacer acá. ¿Cómo te hiciste acá como músico? ¿Cómo te juntaste? ¿Fuiste integrante de grupo reconocido? Pero eso también hoy, ¿o lo extrañás o fue parte de la identidad que tenés hoy y no renegás de nada? No reniego de nada. Obviamente que claro, para aprender a no renegar de nada, primero tuviste que haber renegado de todo. Exactamente. Sabés lo que es. Eso es así. Yo me recuerdo siendo un pibe que iba a ver a un acordeonista de Vigan, Armando Martino, que un pibe que se quedaba colgado así de como podía del escenario, y mientras ese acordeón estuviese sonando, ese pibe estaba ahí fascinado y emocionado también. Después me descubrí prestándole atención a todos los músicos que tocaban el acordeón, fundamentalmente. A pesar de que había pasado y de que pasé por un montón de instrumentos, porque tocaba la viola, en un momento, después tenés un charango y lo tocás, después te traen cualquier, no sé, cualquier instrumento que vos querés tocar todo.
Y es como que uno vive. A mí me pasó que necesité pasar por muchos lugares, para reordenar y reafirmar un poco y encontrar el instrumento que verdaderamente me exprese, que es el acordeón. Entonces yo me recuerdo siendo ese músico que tocaba la viola con algunos compañeros de la escuela, que formó ese primer grupo con esos compañeros, que después la vida, en ese momento parecía que ese grupo era una cosa que iba a durar siempre. O sea, que el tiempo no iba a pasar, que los amigos no iban a cambiar de lugar, que las canciones iban a ser siempre las mismas y eso, que en la vida no sucede, y hermosamente no sucede, porque en definitiva, si nosotros supiéramos que todo el tiempo vamos a estar acá, no disfrutaríamos de esta manera estas cosas. Sí, porque no había ni siquiera la predisposición. Pero en el universo de un niño, prácticamente eso es, la muerte está lejana. La enemistad no existe, es como que solo se entiende de otras cosas, Mira, ¿viste? yo hay una frase que yo la he leído una vez de un clown que decía que cuando uno se ríe a carcajadas, cree que es inmortal. Y me parece que cuando uno escucha la interpretación o el músico, cuando transita eso, me parece que tiene la sensación de que nada puede con él. Hay algo de eso. Algo de eso tiene que haber. Creo que por eso uno lo busca tanto. Digo, así esté solo. Digo, ¿por qué una conexión? Porque la melodía, porque es parte ligada a la naturaleza, porque el instrumento viene, en algunos casos viene de la naturaleza. Porque la sensibilidad está a flor de piel, pues hasta el dolor se transforma en otra cosa. Ni Sí, hablar la alegría. Digo, la alegría de claro, la juntada. claro. Digo, yo, este programa reivindica la juntada que quizás en las provincias folclóricas, y vos que has recorrido, está. Y acá cuesta que se saque la guitarra y que se toque, y hasta le da vergüenza al que va a tocar. No, no, para Bueno, nosotros es un placer que vos toques la guitarra después de comer. eso sucede, ¿no? Porque un poco fue parte del camino de ese niño que tenía 10, 12 años a este hombre de 44, cumplido hace poquito. Ese camino fue increíble, ¿no? Porque a través de ese acordeón uno empieza a encontrar otros sonidos, otras cosas. Ahí aparecen de nuevo mis viejos. Un regalo, de un acordeón. ¿A qué A los edad? 14 años. Qué A lindo. los 14 años. Entonces vos empezás a escuchar cosas y esto y lo otro. Siempre, mayormente la música popular. Yo estuve muy ligado siempre a la música popular. Entonces. Ese acordeón me llevaba a escuchar a Monchito Merlo y a Ivoti, que en ese momento Oh, eran los los Rolling Rolling, Stones. sí, los Rolling. Ivoti eran los Rolling. Una vez los fui a ver, no me acuerdo dónde. A Bombal. A Bombal. Vinieron acá. Una jineteada, No, a un un galpón. galpón. A un galpón. El galpón que está ahí en la entrada de Bombal, acá, que se hacían espectáculos. Ahí creo que hasta Pimpinela vino a tocar y todo. Una noche vino Conjunto Ivoti. Y hace cuenta, claro, yo no era toda una ¿Cuántos cosa. son? ¿Cuántos eran? Y en ese momento había dos acordeones, estaba Arbayo y Barriento, Rubén Valenzuela, Juan Carlos Mancilla, en el contrabajo no Un recuerdo quién contrabajo, estaba, por sí que y Reinaldo no era un Filippi. instrumento que lo vieras todos los días. No, era. El contrabajo. Entonces eso era una cosa para mí, una formación totalmente, o sea, increíble. Después voy a estudiar a la técnica Casilda, porque siempre me gustó mucho la electromecánica, y voy a la Sagrada Familia en Casilda, y ahí me encuentro con la realidad, cuando con los otros pibes hablábamos de música, y yo hablaba del conjunto Ivoti, ¿viste? Y Sí. vos decís, ¿vos qué hacés? O sea, ¿qué conjunto Ivoti? Gil. Porque era así. O sea, no existía este respeto por la No, diversidad. no, eso ha ganado terreno en la música. Es terrible. O sea, es terrible, viste, que vos. Yo encima bailaba folclore y me ponía bombacha de gaucho y cuando todos por ahí querían salir a. Decía, no, porque vamos a tal lado, vamos a No tal va a venir lado. en Yo no bombacha. conocía un boliche bailable porque Claro. salíamos con el grupo de danza de acá y yo iba y tocaba la viola y yo me sentía súper feliz por eso. Obvio. Pero la realidad también indica que a veces hay muchas cosas que se dan relativamente, digamos, como para decir, no, ¿qué tengo que hacer? Soy un ridículo delante de mis compañeros, Y más ¿viste? en la adolescencia, en la juventud pesa mucho Pesa, ser pesa. diferente. Sí, claro que pesa. Sí, Hoy sí, obviamente. hoy mire, uno mira todas las cosas de otro lugar. Siempre. Claro, claro que pesa. Soy feliz, te responde. Pero imagínate que hoy, en mayo del 2018,
te cuesta pararte adelante de una mesa donde hay 20 tipos que son del gobierno oficialista y vos decís, yo a ustedes no los quiero. Yo soy K, o soy anarquista, o soy no sé qué, porque a mí no... Te cuesta. Claro. Dice, pero vos sos... No, yo en realidad soy apolítico. Y entré regular. Y en realidad empezás para atrás. Decís, no, pero claro, pero lo que yo veo... Imagínate lo que debe ser para un tipo de una condición sexual diferente, decir, sí, yo soy tal... Y para un pibe de 16, 15, 16 años... En el año 80 y pico, decir, no, a mí me gusta Horacio Guaraní. Era durísimo. La pasé mal. Realmente la pasé mal. Pero la pasé. O sea... Sí, armás anticuerpo también. Y seguí, claro. Armás anticuerpo. Y seguí. Pero, o sea, esa cuestión por cuestionar... Esa cosa por cuestionar lo diferente, por atacar lo diferente, sí, ¿viste? Sí. Por ver al tipo que... Destruido, no, o sea. Una vez, tocando en el Honrar la Vida, con Caburé... Hay una agrupación que estuvimos conocida. Casi 10 años juntos. Que marcó una época acá. Diego Arias de Firmar, Luciano Biondi de Bombal, Claudio Guicio de Mugueta y yo de acá de Vigán. ¿Siguen todos haciendo música? Porque Claudio estuve, sí, a Diego lo veo en la murga. Sí. Todos. Cada uno a su modo. No importa, hace su pero música. Están. Sí. El músico es para toda la vida, si no me equivoco. Totalmente. Uno decía, no, viste, esto no se puede dejar, me decía el otro día un muchacho. Mejor. Y lo miro y le digo, ¿y para qué dejarlo? ¿Quién te obliga? Es el tema. O sea, vos decís, no, esto no se puede dejar. ¿Y para qué lo va a dejar? Valoricen hasta cantarle a su niño con la guitarra cuando se va a dormir. Pero, ¿sabes lo que vale eso para un niño? Obviamente que sí. Entonces vos decís, no, viste, ¿cómo es esto, viste? Es como diciendo, viste, buscando, sí, bueno, viste, ¿cómo es esto? Que uno no lo puede dejar. ¿Y para qué lo que es? Es una presión social, claro, al cohete. Claro. Entonces, el curita Farinelo, fuimos a tocar a un festival que se hacía en el ND Ateneo. El primer teatro de Buenos Aires que visitamos con Caburé. ¿Lo organizaba él? Lo organizaba él. Lerner, Gieco, Heredia, La Mosca. ¿En el 90? Sí, 90 y pico. Sí. No, sí, lo empezó ahí. Sí. Lo empezó cerca de lo que fue después la crisis de 2001. Sí, sobre todo porque Farinelo era una referencia, digamos, cuando la política no encontraba a quién. Claro. Y era la referencia de la antítesis del neoliberalismo. Claro, tal cual, porque era un tercermundista. Nosotros lo llevamos firma. Mirá vos. Lo llevamos, cuando estaba el padre Emidio, fue a dar una charla. Bueno. Habían estado presos juntos. Dijo, mirá vos. Bueno, venga, ahí está, eso es lo que vos decías. O sea, a veces uno... Por algo te tocan esas experiencias de decir, pero ¿por qué me...? Bueno, fíjate. Porque tenés una afinidad. ¿Por qué? Y porque es así. Porque vos tenés que seguir aprendiendo, encontrando respuestas, que de eso se trata este camino, ¿no? Y el curita Farinelo dijo, estamos haciendo un mundo no solamente para unos pocos, sino para unos pocos iguales. Y a mí esa frase me quedó grabada de una manera que yo digo, es verdad. ¿Y cuánto nos cuesta aceptar al que piensa diferente? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto? ¿Qué cosa increíble que no nos podamos entender o que no nos podamos hablar a veces sin enojarnos, sin entender que las cosas no son personales? La música atraviesa muchas de esas barreras. No la puede el deporte, porque el deporte de por sí es un juego donde uno gana y otro pierde. Entonces es mucho más difícil. Pero yo también, viste, cuando daban estas cuestiones, Cerati, el Indio, ¿quién fue el Salame que inventó esas cosas? En esos términos, sí. Chalchalero frontal. Claro, ¿cuál es la necesidad? Digo, porque tenés que escuchar a los dos casi escondidos. Che, pero a mí me gustan los dos. Claro. Un poquito menos pero los puedo escuchar a los dos. Claro, claro. Digo, bueno, hoy quizá la música, por un montón de cosas que han sucedido también, y porque me parece que en la renovación, en el folclore, en el rock, es mucho más diverso, más abierto, y porque los músicos se cruzan más. El de rock, el de folclore, el del tango, hoy es mucho más mixturado, a veces que ahí hay un salto en calidad. Esa unión se da en función también de la heterogeneidad, pero de la búsqueda de nuevas cosas. Antes no, era muy estanco todo. Lo que pasa es que yo lo creo entenderlo, o por lo menos pongo un ojo sobre el hecho de decir, de creer y de apoyar esa cuestión de la teoría del universo evolutivo, ¿no? O sea, yo creo que todo es evolutivo. O sea, como dicen, el universo no malgasta un solo átomo en nada que no sea una evolución. Después estamos nosotros, como los Bueno, y si en esa evolución a uno le tienen que pasar determinadas cosas, ya sea como individualidad, como familia, como población,
como país o como habitante de una casa común que es el mundo, porque en definitiva termina siendo eso, bueno, eso ya es una cuestión que no tiene que ver con el hecho de la no evolución. O sea, todo tiene que ver con lo que vos hacés con eso, ¿no? Vamos a seguir escuchando y después te voy a preguntar, porque me parece que está bueno contarle a los chicos más jóvenes cómo uno con un instrumento terminó estando en diferentes lugares del mundo y de la Argentina. Dale. Pa' vivir con mi amada, padre y hermano. Quiero tener un rancho que sea sencillo, con las puertas bien grandes, de tierra al piso. Quiero tener un rancho con vista al río, para que me visite, amigo mío. Para que me visite, amigo mío. Quiero tener un rancho para hacer reuniones y que estén encendidos siempre fogones. Quiero tener un rancho, perro y caballo, y que haya un corralito para mi gallo. Quiero tener un rancho con vista al río, para que me visiten, amigos míos. Para que me visiten, amigos míos. Para que me visiten, amigos míos. ¡Vamos, Cristian! Consideras un maestro, porque básicamente me decís que no te cuesta aprender, pero a mí me parece que las experiencias de la vida hay que contarlas, porque yo siempre pienso que del otro lado hay un pibe, un adolescente, alguien que es músico o que no es músico, pero que en realidad toma la experiencia y esto le da un impulso. Es decir, yo con un instrumento pude, no sé si recorrer el mundo, pero estar en lugares impensados, que quizás como ingeniero que te gustaba hacerlo, no hubiera llegado. Y ahí aparece el contraste entre cómo nos obligan a vivir, en muchos casos, de cuáles son los logros, cuáles son las tareas que tenemos que hacer. Uh-huh. Y no que eso sea para todos un uniforme, sino que sea parte de una diversidad donde aparece alguien como músico, alguien como deportista o alguien como artesano, que puede vivir de eso, que le cuesta, pero que elige vivir de eso y que no está mirado como un raro, sino como un tipo que tiene una experiencia de vida. ¿A dónde terminaste vos? Porque estuviste en Mongolia, pero no es el único lugar. Bueno, ¿y con un instrumento? Con un instrumento. Como ingeniero, bueno, quizás no llegabas. No, yo creo que se podía. Se pueden dar distintas cosas, ¿no? Pero uno elige, ¿no? Yo creo que la vida es elegir. Y a veces, no sé, a veces me lo cuestiono, porque vos decís, no, uno elige. Y qué sé yo, a veces te pones a pensar y vos decís, ¿verdaderamente uno elige?
o a uno el instrumento lo elige, o el camino del arte lo elige para llevarlo a tal lugar. Y vos sabés que si de algo estuve lejos, siempre fue de la fama, ¿no? O sea, siempre estuve lejos. Y al principio, en un momento, empecé el camino este sin pensar en la fama, porque obviamente que no se piensa, o no se pensaba en ese momento, sin pensar en ser una mega estrella de... En algún momento del camino empezás a... La cuestión de... del ego empieza a jugar un papel, el hecho de decir, bueno, no, uno quiere lo ser que hago, el, bien. El uno quiere, vos decís, no, pero ¿por qué yo no puedo ser famoso? ¿Cómo que no? Yo tengo que ser famoso, yo porque ya tengo que contar. Claro, porque vos decís, no, porque esto es tal cosa o tal otra, y ahí es donde uno por ahí confunde un poco el camino. Pero si no se hubiese confundido, hoy no sabría decir esto. Yo creo que el camino nos va mostrando distintas cosas, y después pasás esa etapa y te das cuenta que es verdaderamente hermoso estar lejos de la fama. Pero no es por el hecho de decir, ah, claro, este lo hice porque no lo alcanzó. En realidad la música no tiene fecha de vencimiento. Famoso, esos son 10, y hay 6.000 que andan dando vueltas. Pero vos sabés que yo siempre lo termino nombrando a un querido amigo que no está, pero que es el Yuyo Montes, que cuando estuvimos con Caburé viviendo en Salta, nos recibió en su casa. Muy generoso. ¿No? Siempre lo fue para con nosotros, nos brindó toda su amistad. Y posterior a Caburé, yo lo seguí visitando y seguimos ya más grandes todos. O sea, él, su familia y yo terminamos compartiendo muchísimas cosas. Entre ellas, la grabación de un par de discos para El Chaqueño Palavecino, la grabación para un disco de él, para un disco de un proyecto que se llamó Angelus. Muchas cosas que me las fue brindando este camino. Pero el Yuyo siempre decía que, decía él, uno debe procurar siempre ser exitoso, no famoso. Y al principio me costaba entender la diferencia. Y un día él dice, se puede ser tristemente famoso, pero es muy raro ser tristemente exitoso. Dice, vos, mañana agarramos nosotros un arma y nos vamos al centro de cualquier ciudad y ahí acribillamos y masacramos. Somos nuestra cara va a estar, pero vamos a ser tristemente famosos. O un ministro que toma una medida que hace bolsa a medio mundo. Caballo, por bien, un claro ejemplo. Reflotado nuevamente. Estoy esperándolo a Barreda a organizar la marcha del 8M, claro, del año que viene. Claro. Y ya creo que nada me va a sorprender, claro, en la vida. O sea, yo ya creo que no. Me falta esa. Me falta Barreda hablando de los derechos de la mujer. Y verdaderamente creo que como ya... una figura de lo que no, ¿no? Está claro. Uf, a veces enseñar por el absurdo, dicen, es una manera de aprender, pero no sé hasta qué punto. Pero bueno, esa cuestión, ¿no? del tristemente célebre. Y el éxito no siempre va acompañado de los millones, ni siempre va acompañado de la cuestión tangible, ¿no? Quizás que te busquen los que son... Eso es, más famoso. Eso es muy lindo. Es haber llegado a algún lugar. Yo creo que eso es parte también. Es que, de en definitiva, yo creo que uno termina encontrando en algunas frases o en algunas cosas, termina encontrándose. Porque una vez leí, y no sé de quién es la frase, tal vez alguien que esté del otro lado la escuche y diga, ah, esa es la frase de... Yo no sé de quién es, pero dicen que hay dos fechas importantes en la vida del hombre. Una cuando nace, y la otra es cuando descubre para qué nace. Entonces es como que es más difícil. Ahí, y cuando vos encontrás y te das cuenta de decir, che, yo estoy para esto. Cerati habla de la canción. Yo nací para esto, soy yo. Mira. Una canción de Cerati se llama. Bueno, o sea, fíjate vos, qué increíble. O sea, y a la vez no. Qué obviedad, ¿no? Uh-huh. O sea... Qué genial obviedad, porque en definitiva se han hecho miles de canciones, pero cuando Sabina dice, escribe una canción que se llama la canción más hermosa del mundo, más bonita del mundo, es pretenciosa desde el título. Él dice, yo voy a hacer la canción más bonita del mundo, dice, ¿cuál es? Esta, dice, y la escribe, y porque se llama así, no porque lo sea, él mismo lo dice, y pues, mirá qué bárbaro, y yo nací para esto, fíjate, ahí está. Entonces, vos te encontrás con esa cuestión, ¿no? El hecho de decir, bueno, del
del saber para qué nace. Y eso es maravilloso. Ya que me acordé del pibe que iba a los escenarios a ver el cuarteto, escuchar un fósforo, ya que te tengo con la corona acá, ¿recordás algo de eso? De lo que te... Pero digo, no en los mismos términos, sino algo similar, digo, sí, no, porque no. Esa era la música que quizás no está más hoy. Es claro que recuerdo, porque por ejemplo yo lo veía a Armando Martino. De Vigán. Armando Martino de Vigán. Y tocaba no sé, supongamos. Eso, ¿viste qué? Sí. Y ahí aparece el litoral, si uno busca la imagen. Claro, ahí aparece el litoral, pero después a la vez tenés, no sé, Cesarín, por ejemplo. Claro, nosotros hicimos el de Casilda. Sí, claro, hicimos fue programa. Mi profe también. Bueno, hicimos la ruta del artista con Cesarín hace 6 años, en la casa de él. Es impresionante. Que tiene acordeones, que es... bandoneones, tiene de todo. De todo, claro. Y vos ahí te aparece la música característica, ¿no? Campo, que dicho sea de paso, cuando formamos Caburé, mi idea al respecto de la conformación musical fue mantener la formación de la orquesta característica. Caburé éramos 4, batería, guitarra, bajo y acordeón. O sea, sí, las 3 voces, por supuesto, Luciano, Claudio y yo, estaba bárbaro, pero la idea era mantener esa formación, que era la genética del sonido de nuestra zona, ¿no? Exacto. O sea, hay pruebas sobradas. Ricardo Guidobaldi, Tirabassi, Guidobaldi, Don Bruñara, que hicimos Bruñara hicimos también la ruta del Eleuterio. Los 4 reyes del acordeón, digo que eran. Todo estaba por ahí. Acá en Vigán estaba el maestro Orlando Saturni. También. O sea, era esa la formación. El bajo, la 60-70. Principio del 80 llegó. Y anterior también. Claro. Feliciano Brunelli, claro. Cabestri, bueno. Don Bruñara nos ha contado giras en tren por el sur de la Argentina con su banda. Don Guidobaldi nos ha contado en Junín miles y miles de personas bailando en una pileta vacía porque no había más lugar para bailar. Y eran los soportes de un show de 6-7 bandas y después cerraba Sandro. O nos decía Don Bruñara, nos bajábamos, o Don Guidobaldi, Don Ricardo. Bajábamos del escenario y nos estaban esperando para contratarnos, estamos en este momento en mayo, para el 3 de septiembre, miércoles, un miércoles, para que tocábamos porque no teníamos más fecha. Sí. La música se devoraba todo y estaba en todos lados, porque todo eso tenía que ver con que lo que culturalmente pasaba también, me da la sensación a mí, estaba relacionado con el trabajador y la alegría. Decía. Porque si vos miércoles vas a bailar y el otro día vas a laburar, tenés que estar feliz, si no, no te levantás. Te lo contó el mismo Cesarín, laburaba, solamente descansaban los lunes la orquesta. Espectacular. En la época del Brasero o en el Chaco, donde estaba la juntada del algodón, eran bailes de martes a domingo. Bien. O sea, y entonces las orquestas. El otro día me encontraba con un hombre, Tony Aguilar, que es de Arroyo Seco, que fue cantante de Varela Varelita, orquesta muy conocida. Sí, claro. Y él me contaba, en esa época, en Buenos Aires, en todas las confiterías, en todos los bares, estaban los músicos. Tocando jazz, tocando tango, tocando esto, tocando lo otro, tocando tropical, tocando... O sea, y para todo el mundo, arrancaba ya la tardecita, ¿viste? Con los famosos vermut danzantes. Qué lindo. ¿Qué me contaba? Y vos ahora decís, no, un vermut danzante. ¿Sí? Sí, sí, inclusive, a ver, eso está bueno, o sea, porque en un lugar donde ibas a tomar algo había música. Claro. Se perdió muchísimo eso del músico en vivo. Hoy hay lugares que lo recupera, hay un multiespacio menor interesantísimo, que abrió hace poco, del cual hablan muy bien, con el cual en algún momento iremos a grabar ese lugar. Uh-huh. El resto del Galpón, en Venado, como
otro lugar, la posibilidad como un lugar de rock en firma. Uh-huh. Nosotros reivindicamos muchos lugares que permiten. Bueno, el Reciclón estaba como un lugar. Claro, y después también los números, porque no, no el alquiler, eso no. Y bueno, si no lo hace siempre. A veces el hecho de andar por otros lugares te permite conocer cómo se vive la cultura, porque tampoco es una cuestión de. Tampoco es para flagelarse, ¿viste? No, acá no valora al artista. No, ¿verdad? Sí, ha cambiado. O sea, cambió mucho. Mucho respeto. Pero a mí, yo soy un enamorado de una ciudad europea que es Praga. ¿La conociste? Sí, tres años seguidos. Fui y viví un mes y medio en Praga. ¿Cómo se dio eso? Cosas de la música. Terminé tocando tangos. Tango para bailarines. En realidad, en el 2014. Un querido amigo, el Juanpi Cartavia, Juan Pablo Cartavia. ¿Juega al fútbol? Sí. No, es primo de Cartavia que juega al fútbol. No me sale ahora el nombre de Fede. Ese es Fede. Federico Cartavia. Primo hermano de Fede me dice: Tito, tenemos que ir. Porque, claro, había pasado los del interior, Cauré, los Nova. Y ahí prácticamente paré un tiempo, empecé a estudiar viola eléctrica porque me gustaba el jazz y quería experimentar cosas y vuelvo a con un proyecto que se cumplían 25 años de acordeón en el año 2013 y este amigo me dice, bueno, hay que hacer algo para los 25 años de acordeón y ahí armé una banda totalmente distinta a lo que había armado habitualmente, ¿no? O sea, con bajo, batería, guitarra eléctrica, guitarra nylon, teclas. Donde abordábamos un repertorio desde una canción de Sting hasta un candombe uruguayo. Qué lindo. La pretensión al principio había sido de un disco, después el disco quedó ahí. Por esas cuestiones que a veces uno posterga, deja. El Juanpi me dice, bueno, esto no puede quedar acá, vamos a Europa. Y yo le digo, ay, Europa, como si nada. No, vamos a ver qué pasa, vamos. Bueno, ahí empezamos a hablar, armamos una pequeña gira que fue casi promocional, casi de ir a ver qué onda, y me dice, bueno, ¿y qué te gustaría hacer en Europa? Y no sé, no sabía qué me gustaba hacer. Una cosa se me ocurrió, digo, llevar mi acordeón a la fábrica Horner, a que le hagan un service y todo. Bueno, listo, me contacté y nos recibieron en la fábrica Horner, conocí Trossingen, que el pueblo en donde en el año 1853 Horner fabrica el primer acordeón del mundo, instrumento pionero de la estereofonía, en simultáneo con algo que venía pasando en Italia con los hermanos Soprani, algo totalmente loco, porque en esa época, como en Italia y en Alemania llegaban al mismo instrumento, sí, que provenía de unas cajitas chinas, que una lengüeta, sí, todo eso es una cuestión que no justifica nada, o sea, que dos locos se pongan a ver cómo le dan forma a algo y que terminan fabricándolo en simultáneo en Italia y en Alemania, es una cosa que únicamente le puede haber sucedido a... No sea dos veces. Es muy raro. Bueno, termino conociendo Trossingen, conozco la fábrica, me hacen el service del acordeón, conozco Checa, República Checa, Praga, de la mano de un argentino que está radicado allá, que es Juan Carlos Vivas, un músico que se fue ya hace unos 10, 11 años, él nos recibió, y yo me enamoré de República Checa por una cosa, íbamos caminando y en la plaza, en el medio de la plaza había un piano, yo llego, un piano, una sillita, voy, me dice, toca algo, y bueno, ahí me senté medio a lo Frankenstein, porque no es, ya uno deja de ser... O sea, nunca fui un pianista en realidad, era alguien que estudiaba piano. Entonces, bueno, voy, trato de tocar y venía gente caminando y se paraban a escuchar, se sentaban en los bancos y toqué un pedacito de Alfonsina y el Mar y un pedacito de un tango y ya una parejita lo bailó. Y yo digo, ¿y esto qué? No, existe un programa cultural donde los pianos están en todas las plazas de la ciudad. Che, qué bueno, qué interesante, ¿no? Sí. Y atrás había una lona, ¿viste? Sí. Digo, ¿pero quién cuida esto? La gente. O sea, si nosotros venimos caminando y vemos que está por llover y vemos que el piano está destapado, ¿qué hacemos? Lo lógico que hace cualquier persona es, che, este piano está destapado, se va a mojar. ¿Qué hacemos? Lo tapamos. Y si al otro día vos querías estudiar a la plaza porque no tenés un piano, por esto, ¿qué haces? Vas, te sentás, pones los libros en la plaza y nadie te va a decir nada, y estudiás. Entonces yo digo, yo quiero vivir acá. Dije así como locamente. Digo, el año que viene yo voy a vivir acá. Bueno, al año siguiente se dio. En París nos encontramos con Martín Vicente, un bailarín de tango de Fuentes, que estaba de gira ya hace muchos años, hoy radicado en Alemania.
nos encontramos con él y dice, che, qué bueno que estaría encontrarnos, qué sé yo, que de acá, que de allá, bueno, grabamos un videito en la Torre Eiffel, yo toqué un pedacito de Sur, y él lo bailó con una bailarina de tango parisina, y cuando después de ahí nos fuimos a España, y dije, bueno, qué loco todo esto, ¿no? Bueno, vino Martín sin agenda armada. Sin agenda armada. Tocamos, nos encontramos en París con un montón de músicos en un edificio muy viejo. Nosotros estuvimos parando en el barrio de Montmartre, como dicen ellos, en la estación de Anvers. Anvers se escribe. Está cerca del Sagrado Corazón, del Sacré-Cœur. Y ahí a cuatro cuadras, un acordeonista, amigo de Juan Carlos Viva, de este muchacho que está, sí, en Belén. Checa, me recibe y me junta con otros músicos para tocar y para hablar de lo que era algo que a mí me sigue fascinando hasta el día de hoy, que es el jazz gitano, el gypsy. Entonces nos encontramos en ese departamento y empezaron a caer músicos y músicos y músicos, pues, fascinados con el chamamé. Europa es la música del litoral lo fascina. Una cosa muy simple, porque esto es muy técnico tal vez, pero la mano derecha está en 6 octavos, que es un compás binario, y la mano izquierda está en 3 cuartos, como en el vals, ¿no? Entonces vos tenés taca, 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 taca en la derecha, y en la izquierda tenés rum, tum, tac, tac, tum, tac, tac, un, dos, tres, un, dos, tres, entonces ten, taca. Dos músicas. O sea, dos músicas completamente distintas, dos compases que no conviven nunca. Y esa polirritmia a los tipos los vuelve loco, ¿no? Esos son más de arriba, pam, 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 pam. Claro, porque el gypsy tiene mucho de eso, sí. Cuando va para arriba, después tiene, sí, más tristeza. ¿Escuchaste vos el borguelo? Una locura. Son años. Una bomba, ¿sabes? Me estoy haciendo fabricar una guitarra gypsy, una Mascaferri, las de la boca en medio. Pero qué buen cruce, ¿no? Y es una locura. De un tipo, digamos, nacido en Vigan, aparte estando ahí, porque eso también está. Pero Vigan formó, mirá, nacimos en Vigan, firmado. Cuando una vez vi un loco que hacía caricatura, dice, pero ¿cómo tus caricaturas? Dice, ¿en qué te inspirás? Dice, para hacer estas caricaturas. Dice, yo cuando me siento a dibujar, yo pienso que mi silla está apoyada en el mundo. Yo escuché eso y dije, yo cuando toco el acordeón no estoy tocando en mía, estoy tocando en el mundo. Uh-huh. Ahora estamos sentados en el mundo. Y dejémonos de romper la paciencia, uh-huh, con que no, porque vos sos de Bombal, porque vos sos de acá, porque el de Mugueta. No, vuelvo a repetir, la música une. La música es una y el mundo es uno. O sea, si no fuéramos parte de la locura en la que estamos metidos, en la que seríamos una mucho sola mejor, una sola nación, la humanidad. O sea, ellos no, era de raza negra. ¿Qué raza negra? La raza es humana. Además, la música entra por acá y por acá. Pero claro, claro que sí, hay un vínculo directo. Digo, es la oreja y el corazón. Hay un vínculo directo. Eso terminó desembocando en que hicimos una obra de teatro en Fuentes, que vino un clown, que es el Chucky Romero, Fernando Romero, que se iba a China a un circo a ser boleadora, estuvo como 9 meses viviendo en China. De China nos fuimos a una gira en Europa, coincidimos todos, hicimos República Checa y Rusia, porque fueron los dos únicos que nos contrataron para tocar eso, que un delirio era, donde hacíamos clases de chacarera y esto y lo otro, con música en vivo, eran las clases, entonces yo tocaba para que bailen. Al otro año terminó, eso fue una gira de 50 y pico días, que terminó con un mes y algo de vivir en Praga. Praga. Y después, al año siguiente, fue una gira en el 2016, una gira de 89 días, ya es así, con 7 países, donde volvemos a Rusia, donde estamos en Suiza, donde Estefan organiza un festival de tango de salón. El loco siembra semillas de trigo no modificadas genéticamente, las cosecha con la hoja y muele con el viejo sistema de molino de piedra, y vende pan artesanalmente en el mercado del pueblo, y es un enamorado que aprendió a hablar el castellano por Mercedes Sosa y por el tango. En Ginebra, en Suiza, en Genève, hay un amigo, Dario Carloni, que dice, Matito, dice, yo soy DJ de tango. En lo rato libre, ingeniero nuclear. Yo soy DJ. Es el responsable de la seguridad de 7 kilómetros de la máquina de Dios, del CERN. El Instituto. Mirá vos. Él está trabajando ahí. Está como responsable de la seguridad del acelerador de partículas más grande del mundo. Pero él dice, yo soy DJ de tango. En lo rato libre, ingeniero nuclear. Y después nos encontramos en Karlsruhe, en Alemania, con una alemana que habla el castellano tipo Iliana Calabró, así con una voz muy finita, y parece italiana. También tiene una escuela de tango, es licenciada en comercio exterior de la luna del no sé dónde,
Y la mina dice, yo tengo mi escuela de tango y yo vivo para el tango. Y entonces vos decís, es imposible, ¿no? Ir al País Vasco y encontrarse con una escuela que se llama Tango y Punto, bien vasco, Tango y Punto. O sea, porque ellos, vos, entonces vos decís, ¿de qué estamos hablando? Ir a París a tocar a una milonga parisina a metros del Moulin Rouge, del Moulin Rouge. Entonces yo decís, dejémonos de joder, digo, la música. Y eso desemboca en un disco que va a salir dentro de muy poco, que se llama Tango Revolution. Es un juego entre la revolución, la re-evolución y la evolución del tango. Es ir a los orígenes, a las orquestas viejas, porque bailan las orquestas viejas. Claro. Todavía no llegaron a descubrir a las orquestas del 50, del 60. Bailan 35, 40, 45. Están ahí. Entonces yo digo, esta música nuestra es una cosa increíble. El tango, en el momento en que estos puntos inconexos o aparentemente inconexos se conozcan entre sí, el mundo se abraza en tango. O sea, no tengo duda de que eso va a suceder algún día, y creo que esa es la revolución la revolución musical. Porque es como algo muy loco, porque vos ahí tocando para los bailarines te das cuenta que tocar tango es ponerle música al abrazo, ¿viste? Y el acordeón es un abrazo. O sea, tiene la dinámica de un abrazo y de la respiración compartida. Porque si vos al fuelle no lo tirás y tocás acá, no pasa nada. Entonces cuando vos vas tocando... Porque de ahí podés viajar a...